Muy buenos días, compañeros de Avenida Ultreya. ¿Qué tal lleváis este fin de semana invernal? Estamos en otoño por el calendario, pero hace un frío intenso, frío de invierno. Bueno, es lo que toca. Espero que estéis fenomenalmente, que vuestras familias estén exactamente igual y vuestros pajarillos, por supuesto. Bueno, pues aquí seguimos tranquilamente. Habéis visto ya cómo están los toritos. Las hembras están tranquilamente ya cogiendo su capita de grasa y el aviario sigue avanzando poquito a poco. Bueno, y ahora que el rubito ha terminado, aprovecho para comentaros de qué me gustaría que habláramos esta tarde. Pues de pasta de cría, de la pasta de cría que habitualmente damos a nuestros canarios, que yo les suelo hacer un poquito de refuerzo adicional. Un refuerzo más por costumbre que por otra cosa, porque las pastas de cría suelen venir muy bien preparadas, pero bueno, no le viene mal, un poquito de cariño, un poquito de cuidado, y ahora os lo presento. ¡Vamos a por ello! Bueno, compañeros, pues aquí estoy reforzando un poquito la pasta de cría. Seguro que no es necesario, probablemente ya traiga todos los nutrientes, pero bueno, ya es la costumbre, me va bien y por eso pues os lo comento, ¿no? Aquí tengo un par de kilos de pasta de cría y le voy a echar algo un poquito diferente. Ah, bueno, antes que nada os voy a comentar la que estoy utilizando ahora mismo, que de momento me va muy bien. Muchas veces me preguntáis qué pasta de cría utilizo. Yo creo que hay muchísimas en el mercado y todas son buenas, casi todas son buenas. Habrá algunas mejores, otras peores, pero bueno, yo creo que en términos generales casi todas son buenas. Yo la que usé el año pasado y voy a utilizar este año también es esta, la marca Vite Molen. Y este es el modelo Esper, que bueno, pues me ha ido fenomenal y por eso no cambio. Y lo que intento sí que, eso sí, es no cambiar a lo largo de toda la temporada. Una vez que se han acostumbrado los pájaros a una, pues ya que sigan toda la temporada con ella. Bueno, pues aquí la tenéis, esta es la que estoy utilizando de momento y seguro que en el mercado hay unas alternativas fantásticas y muy completas. Pues aquí tengo un par de kilos de la pasta de cría y ¿qué es lo que le añado yo? Pues yo le añado por cada kilo de pasta de cría una cucharadita de orégano machacado. Aquí está triturado, pero hay que machacarlo un poquito para que sea más fácil de comer por parte de los pajarillos. Le añado también por cada kilo otra cucharadita de ajo en polvo. Aquí lo tenéis. Eso es muy sencillo de conseguir y muy económico. Le rayo, por cada los 2 kilos, le rayo esto, el hueso de jibia. Yo no se lo pongo directamente, sino que prefiero que se dárselo rayado. Y también le añado una cucharadita de café de esto de Levolac polvo. Y ahora os explico por qué utilizo cada uno de estos temas. El orégano es un alimento que aporta muchas vitaminas y minerales, especialmente vitamina K, vitamina E y es muy rico en vitamina C. Minerales, pues les aporta mucho calcio, potasio, hierro, es muy completo. Pero sobre todo les estimula la alimentación y además tiene un efecto vermicida muy importante. Antibacterias, antihongos y antiparásitos. Ya os digo, mirad, aquí tenemos un par de cucharaditas y las trituramos bien. Ya está. Vamos a recoger lo que falta. Además, huele de maravilla el orégano machacado. Ahí está, lo que se ha caído por fuera. Vale, vamos a pasar a por el ajo. El ajo, un par de cucharaditas, una por cada kilo, que es otro vermicida fantástico. Es un antibiótico antiséptico natural que funciona muy bien. Toma, ayudante, quédate con la tapa.
Una cucharada por cada kilo de pasta. Una. Y otra. Además es muy potente de cara a ayudar a mantener las vías respiratorias abiertas y suavizarlo ahora en esta temporada de frío. Bueno, luego lo moveremos un poquito mejor. Y ahora para estos 2 kilitos de pasta, pues le añado un hueso de jibia rallado para que se integre perfectamente dentro de la pasta y le sea más fácil el asimilarlos. Esto es muy, muy bueno por la cantidad de calcio que contiene. Otros minerales también, pero especialmente calcio, muy relevante en época de cría para la formación de los huevos, de la cáscara y del esqueleto en general de los pajarillos. Vamos a rallárselo y a metérselo en la pasta de cría. Y por último, para estos 2 kilos de pasta, pues le añado una cucharadita de café de este producto, el Evolac polvo, la versión ornitológica. ¿De qué está compuesto? Cebada germinada y fermentada, y fundamentalmente, ¿para qué está indicado? Para los trastornos digestivos y mejorar la asimilación del alimento. Y ahora que tenemos todos los ingredientes, vamos a mezclarlo bien con un poquito de ritmo. Bueno, pues ya la tenemos preparadita, integrada, y lo que os digo, yo solo suelo mantener la misma marca a lo largo de toda la temporada para facilitarles que no cambien de sabor. Y esta es una costumbre que tengo que no sé si hará mucho o hará poco, no creo que les haga mal, de momento me va bien y por eso pues lo comparto con vosotros. En cuanto a cantidades, distingo entre machos y hembras. Claro, al macho le pongo un golosinero de estos, un semillero de estos pequeñitos, una vez a la semana, que les ayude a coger fuerzas y a coger energía para pasar el invierno, pero cuidando que no se me pase de forma, que no engorde demasiado. Y a las hembras les doy un poquito más. Ahí las tenéis discutiendo, pero también un poquito para que vayan cogiendo un poquito de grasilla, un poquito de peso, pero sin volverse obesas completamente. O sea, que lo vayan cogiendo de un modo natural. Poquito a poco, con calma, despacito y con buena letra, como se suele decir. Bueno, compañeros, pues espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención, como siempre. Os animo a que subáis vuestros comentarios, sugerencias, aportaciones, porque como siempre decimos, entre todos sumamos y aportamos muchísimo más. Antes de dejaros con un poquito de Sinfonía de Abril Utrella, deciros que paséis una semana fantástica, que disfrutéis mucho con vuestras familias, que seáis muy felices. Y buen camino a todos. Ahora le toca al verde.